¿Puede identificar esta varita? ¿Me puede decir si es seguro usarla? Nogal. Lienzo de dragón. 32 centímetros. Rígida. Le pertenecía a Bellatrix Lestrange. Úsela con cuidado. ¿Y esta? Espino. Crin de unicornio. De 25. Razonablemente flexible. Esta era la varita de Draco Malfoy. ¿Era? ¿Ya no lo es? Tal vez no. Si usted lo desarmó. Siento que su lealtad ha cambiado. Habla de las varitas como si pensaran, como si sintieran. La varita escoge al mago, señor Potter. Eso siempre nos ha quedado muy claro a los que estudiamos las varitas. ¿Y qué sabe de las reliquias de la muerte? Se rumora que son tres. La varita de Saúco, la capa de invisibilidad que te esconde de tus enemigos, y la piedra de resurrección para atraer a seres amados desde la muerte. Juntas, convierten a cualquiera en el amo de la muerte. Pero pocos creen en verdad que esos objetos existan. ¿Usted cree? ¿Piensa que existen, señor? Bueno, no veo razones para darle crédito a cuentos para niños. Miente. Sabe que existe una. Se lo dijo a ya sabe quién. Le habló de la varita de Saúco y dónde podía encontrarla. Me hizo sufrir. Además, solo le hablé de rumores. No. No es seguro que la vaya a encontrar. Halló la varita, señor. Descanse. Lo busca a usted, señor Potter. Si es cierto lo que dice y tiene la varita de Saúco, me temo que usted no podrá ganar. Tendré que matarlo antes de que me encuentre.